Hello, hello. Hello, everybody. Good evening, Luis. teacher. Hey, how are you today? I'm fine. Awesome, then. I see A you have good. internet connections. Internet Yes. issues, I'm sorry. All time is 20 minutes ago. Have a problem with the internet. It take me out every moment. Oh, okay. Maybe is it raining near there? Tal vez está lloviendo cerca de ahí. No, No. I believe for the tree se cayeron unos árboles. Oh, some trees fell. Algunos Trees árboles fell, que. yes. Yes. Oh, probablemente eso sea así. Okay. Yes. I'm sorry about that. Siento mucho. Pero esperemos que no falle en estos momentitos. In God we trust. Yes, in God we trust. Definitely. Yes. Definitivamente. Bien. All right, so thank you very much for being here on time. Gracias a todos por estar a tiempo acá. Yo sé que todos pasan bastante ocupaditos, así que les agradezco que hemos hecho el esfuerzo para estar a tiempo. Antes de que comencemos, solo déjenme revisar que veo que muchas personas están teniendo problemas para conectarse. Voy a abrir el WhatsApp para revisar. Ah, ok, ya mandaron el enlace. Okay. Perfecto. Ok, so thank you very much for being here on time. So this is the second to last day, right? Es el penúltimo día de las clases. Mañana terminamos. Ok, and make sure almost everybody has finished everything. But if you are still missing some things, please. Take advantage of this time that we have left so you can go ahead and finish everything you can. Remember that one of the things, well, three of the things that you are required to finish in order for you to be taken into account to the next course is that you do the midterm test, final exam, at least 80% of the whole platform, and the assistance, right? Eso es lo que pide INSAFOR, que cumplan con el 80%, pero en ese 80% que hayan finalizado el examen de medio curso, el examen final y la asistencia de por lo menos 80% a las clases en línea. La mayoría ha cumplido la asistencia, así que en ese sentido estamos tranquilos, ¿verdad? Así que, bueno. Para mientras, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso, con algo que les haya fallado. Por cierto, antes de contestar sus preguntas, perdón que les interrumpí si alguien tenía una pregunta, pero una de las formas que ustedes pueden ver cómo van es si le dan a, no sé si pueden ver mi pantalla. Yes. Perfect. So if you click here on Yes, teacher. progress, Progress. awesome, thank you. Si le damos clic acá en progreso, podemos ver, bueno, acá por ejemplo, yo no pasaría, porque solo tengo el 40% de la plataforma, ¿sí? El midterm test equivale al 30%, y el examen final. Si no me equivoco, es otro 30%. Entonces, digamos que solo con esos dos exámenes llegan a un 60%. Lo demás lo pueden finalizar, lo pueden completar, perdón, el 20% restante con las actividades. El que dice Homework 1 es toda la sección 1. Tome en cuenta hasta si han visto
o no han visto los videos. Así que, por ejemplo, acá, de las preguntas que me han hecho, son de las que yo he probado, porque a veces a algunos de ustedes han tenido problemas para poner la respuesta. Entonces, lo que yo hago antes de darles otra respuesta es probarla primero para saber si se las va a aceptar o no. Si se las acepta, si se fijan, ahí está, yo se las envío. Varios de ustedes... Ay, perdón, me ha caído una basura en el ojo. Teacher. Ahí estoy. Ajá. Bien. Una pregunta. ¿Sí? You can see our screen. Or my screen, by example. Right now? Yes. No, I can't. No? Okay. Unless you share it. A menos que usted la comparta, no la puedo ver. Okay. Sí. Así que no se preocupe. Pero sí puedo ver, por ejemplo, bueno, por motivos de seguridad y de que no me es permitido por INSAFOR, también puedo ver, por ejemplo, el progreso que tiene cada uno de ustedes. Okay. Les he enviado a un par de ustedes qué es lo que les hace falta. En realidad, todos han terminado ya casi todo. Sin embargo, si no han logrado terminar, por ejemplo, el examen final, me gustaría que le dieran un intento, ¿verdad? Antes del día de mañana y solo completar lo que haga falta, o por ejemplo, si se equivocaron, corregir cualquiera de esas respuestas que necesitan corrección. Pero la verdad es que la última vez que verifiqué, la mayoría ya terminó. Creo que solo son como 4 personas que aún no han hecho el examen final. José Carlos, si gusta, le puedo mandar por mensaje privado al finalizar la clase para que vea cómo va. Le puedo mandar cuáles actividades le hacen falta. Así que usted revisa y cualquier persona que no estén seguros cómo van, me pueden mandar un mensaje privado y yo les envío el reporte que tengo desde acá. ¿Ok? Solo que ese sí lo haría después de clase para poder terminar esto este día. ¿Tienen alguna pregunta antes de que pase la asistencia? No, teacher. No questions? No questions. All right, then. In that case. Pudo ver lo que le comenté ayer, teacher. Fíjate que no me respondieron, pero lo que voy a hacer mañana es hablar por teléfono, más seguro. Ajá. Así que, pero sí mandé el mensaje. Yes, Walter, don't worry. Teacher. Gracias. Teacher. Dígame, Katia. Yo también le mandé mensaje al número que usted me mandó, pero igual solo lo vieron y no me respondieron tampoco. Vaya, pues voy a anotar su nombre también. Sería, bueno, aparte de Walter y Maybelline, sería ahorita, permítame. Katy Lisbeth, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Perfecto. Dígame. Yo también me envié y no me han respondido. Y Erika, la vamos a anotar también. Vale. Ya las anoté a ustedes dos también, entonces lo quería mejor mañana. Es hablar para tener seguridad de ustedes, de los 4 casos. Solo una pregunta, Katia y Erika, ¿sería lo mismo que le pasó a Walter de la ficha que llenaron con el horario? ¿Sería de eso mismo o sería otra cosa? No, teacher, lo mío es de lo de la inscripción para el segundo módulo. Ah, vale, perfecto. ¿Y lo suyo, Erika, también? Lo mismo. Perfecto, entonces. Yo les confirmo, bueno, sería durante el transcurso del día de mañana.
Perfecto, entonces, así que vamos a comenzar, solo vamos a pasar la asistencia. As you know, I can see the screen, so please say your name, so I can go ahead and, por favor digan su nombre para que les pueda poner asistencia. Comenzamos con Alan de Nilsson Urias. Present, teacher. Thank you. Alison Beatriz Rosales. Presente. Gracias. Betty Tamar Rivera. Present, teacher. Thank you. Catherine Stephanie Rodríguez. Presente, teacher. Gracias. Saraí Navarro. Present, teacher. Thank you. Elizabeth Esmeralda. Está acá. Emerlinda de Los Ángeles Ramos. Present, teacher. Thank you. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Presente, teacher. Gracias. Hazy Joana Rivera. Presente. Gracias. Sí, soy yo. Gloria Michelle Panameño. Tiene problemas ahorita para entrar porque está lloviendo. Ah, ok, de acuerdo. Gracias. Pero no está acá en la clase, ¿verdad? ¿O sí? Ella vive cerca. Voy a ir a ver que si puede conectar de mi teléfono también para escuchar la clase. Ay, porque... Así le comparto Wi-Fi a ella. Ah, vaya, perfecto. Sí, porque digamos del mismo dispositivo no podrían estar para que le cuente la... La asistencia. A la asistencia. Ah, sí. Vaya. Uh-huh. Vaya. Ok. Gracias, Irma. Ya le puse asistencia a usted también. Ah, vaya. Gracias. Gracias a usted. Jamie Dayanara Rivera. Here. Thank you. José Carlos Iscoy. Recuerdo que él está ahí. Ahí está, pero creo que no le sirve el audio. El micrófono. Perfecto. Ok. Muchas gracias. Katia Elizabeth Hernández. Presente. Gracias. Katia Lisbeth Aguillón. Present. Thank you. Luis Alonso Urias. Present, teacher. Thank you. Manuel Fernando Someta. Here, teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Present. Gracias. Miriam Rocío Rendón. Present, teacher. Thank you. Mirna Noemí Orellana. Present, teacher. Thank you. Oscar Baltasar Meléndez. Hello. Recuerdo que lo vi por ahí. Quiero ver. Oscar. Sí, está en la llamada, pero como que está congelado. Sí. Sí, está congelado. Bueno, congelado. Vamos a poner acá la asistencia. Renberto Alejandro Escobar. Here, teacher. Thank you. Saraí Nicole Mejía. Saraí. ¿Dónde está? Sara Nicole. Saraí, no sé por qué le puso la I, perdón. Sara Nicole. Dígame. Ya volvió Oscar. Oscar, Oscar. Ya me mencionó, teacher, es que se me congeló la pantalla ahí. Ah, ok, no te preocupes, gracias. Sara, gracias, presente, dijo, ¿verdad? Ya sabe, gracias a los dos, a Sara y a Oscar. Vamos con Sonia Araceli Vázquez. Present. Thank you. Walter Wilfredo Martínez. Presente. Gracias. Janet del Rosario Mejía. Present. Thank you. Y Yesenia Noemí Espinosa, que no está. Ok. Perfect. Voy a cerrar acá rapidito. Awesome. So, José Carlos dice, ah, ok. No había visto el chat. Perfect. Okay, guys. So today we will continue with the practice from yesterday, right? With present continuous. Now, the practice for today, we will do something that it's more according to what we do every day, right? Vamos a hacer algo más de acuerdo a lo que hacemos todos los días.
Como les mencionaba, por ejemplo, ayer mencionábamos algunos deportes que en el libro que a veces no son practicados acá, porque por ejemplo, no todas las personas practican tenis o practican ping pong, son otros tipos de deportes y actividades, ¿verdad? Porque por ejemplo, nosotros no viajamos en tren ni en metro, sino que generalmente viajamos ya sea en bus, microbús, en nuestro vehículo, en moto, taxi, ¿verdad? Bicicleta, patineta, no sé. So, all of our transportation methods are different. Sí, Alan, dígame. No, solo que en el grupo puso Nicole, no sé si es Sara Nicole, de que tiene ¿sí? problemas de conexión, que no sé ahorita qué va a mandar. Ah, vaya, perfecto. Muchas gracias, Alan, por avisarme. Y así que quede grabadito en la llamada. Gracias. All right, perfect. So, the practice for today, what I want you to do right now is that we will work in groups, okay? And even if it's just a few things you did today, what I want you to do is to describe to the other person the activities you performed today. Even though they already finished, I want you to create sentences like if you are doing them right now, so we can continue practicing present continuous. Lo que acabo de decir es que la práctica del día de hoy, the practice, es que ustedes van a hacer oraciones. Bueno, en realidad lo que van a hacer, como dije, es describirle a la otra persona del grupo las actividades que hicieron el día de hoy. Yo sé que como ya terminaron las actividades, no va a tener mucho sentido hacer oraciones en presente continuo. Pero para poder seguir practicando presente continuo, lo vamos a hacer de esa manera. Por ejemplo, yo el día de hoy que tuve que salir al Dollar City, right? ¿Qué fue lo que tuve que ir a hacer? Comprar, ¿verdad? Entonces, a pesar de que eso ya terminó, yo voy a decir I am shopping. Shopping. Dollar City, right? That's one of the things that I did. Mm-hmm. And I am eating a sandwich for lunch. Por ejemplo, yo para mi almuerzo me comí un sandwich, ¿verdad? ¿Qué más hice? Quiero ver. Tomé café con pan en la tarde. So I am eating delicious sweet bread. Yes. Y por cierto, puedo unir dos oraciones con ing agregándole un and, right? And drinking coffee, right? That's what I did. And what else? Oh, en la mañana, se me olvidó decirles qué hice en la mañana. Me bañé antes de ir a comprar. I am taking a shower. Right. ¿Qué más hice? I am brushing. Your teeth. Exactly. Quiero ver brushing. Ahí está. Y tomó el desayuno. Yes, thank you. I am eating, breakfast. Mm-hmm. ¿Y puedo decir o no qué fue lo que desayuné? I am eating breakfast, pero yo lo voy a dejar así, porque me comí unos pancitos con queso antes de irme, porque no tenía hambre, right? So, yes, I am eating, digamos, en lugar de breakfast, puedo poner antes de breakfast, beans and cheese. Ooh, cheese. For breakfast. Delicious. Yes, I love cheese. Yeah. Yo, ahí me encanta el queso. So, me too. Yeah, it's good. And for example, for dinner, para la cena, puedo decir de que I am eating, ¿qué fue lo que comí? Panes con queso comí, porque casi no tenía hambre. I am, y iba a poner panes. Yo creo que nadie se fijó, pero se iba a poner, I'm sorry. I am eating bread with cheese for dinner. Si se fijan, yo en estas oraciones les estoy dando más información en el complemento, ¿sí? For example, here, I am saying the pronoun, in this case, me, ¿verdad? En este caso soy yo, I am,
con el verbo to be, then I am sharing what is the action that I'm doing in that moment, right? In this case, the first one is taking, the second one is brushing, the third one is eating, the fourth one is shopping, the fifth, sixth, and seventh one are eating, right? After that, I tell you what is the other thing that is associated with that. And this, it's called complement, right? Luego del verbo les estoy diciendo cuál fue la acción específica. Les estoy dando más información del verbo en ing, ¿verdad? En continuo. Por ejemplo, en el primero estoy diciendo de que lo que yo tomé fue una ducha, ¿sí? Y luego que cepillé mis dientes, ¿verdad? Porque también puedo cepillar mi cabello. Se utiliza, por cierto, ese mismo verbo. Your shoes. Brush my hair. Exactly. I can brush my, shoes. Mm-hmm. So I can do a lot of things with that verb, with that specific verb. All right? Con ese verbo puedo hacer varias cosas. Si estoy hablando de cuidado personal, right? I can also, se puede utilizar como expresión idiomática. You have to brush it off, dice la gente. Brush it off, que es como que le quieren decir a alguien, no te tiene que importar lo que dice la gente. En el sentido de que cuando la gente les dice a ustedes, la gente siempre va a hablar, ¿verdad? Brush it off. You can brush it off. So, this is what I want you to do. Share all the things you did today. Ahora, si ustedes creen que casi no hicieron nada, aunque en realidad uno mismo no nota todas las cosas que hicimos. Porque, por ejemplo, aquí yo solo estoy diciendo un par de cosas. No les dije que fui a comprar tortillas, por ejemplo, o que fui a la tienda, o que tuve que ayudarle a mi sobrino, o que tuve que darle de comer a mi perrito, limpiarlo y todo, ¿verdad? Y aquí estoy haciendo lo más resumido de todo mi día posible, ¿right? Si ustedes sienten que no hicieron mucho este día, escojan otro. Que ustedes recuerden que han hecho bastantes actividades para hacer oraciones de esas actividades que ustedes hicieron, ¿sí? ¿A alguien le gustaría dar un ejemplo antes de que continuemos? Teacher. Yes. It's correct. When I say I am drinking coffee at 3 o'clock. No, it is not correct because when you are using ing, you are specifying that in this moment that action is going on. If you set the time, you shouldn't be using ing. Cuando ocupamos el ing es para decir acciones que están ocurriendo en este preciso momento. Okay. Si dice la hora, digamos, ya no se tendría que ocupar ing, sino que por only ejemplo. Drink. Si, yes. I am drink coffee at 4 o'clock or 3 o'clock. En este caso utilizaríamos el futuro. I will drink. I will drink. Yes, porque es que voy a tomar café. I will drink coffee at 3 o'clock. Por ejemplo, okay. De mañana. Ajá. Yes. Okay. O si quiere decir del pasado, you're welcome. I drank coffee at 3 o'clock. Mm-hmm. Si okay. Es del pasado. Mm-hmm. Okay. Thank you. You're welcome. All right. Anybody else? ¿Está clara la práctica para el día de hoy? Teacher, yo tengo una pregunta. Dígame. En las oraciones lo vamos a en el presente de que las estamos haciendo ahorita o digamos lo vamos a poner en... No le escuché lo último, perdón. Que si vamos a poner las oraciones en el presente, que lo estoy haciendo ahorita o que ya lo hice. Bye. En este caso, como estas acciones ya pasaron, ya no están sucediendo, por decirlo así, vamos a suponer que están sucediendo en este momento. Porque, por ejemplo,
esto de tomando una ducha yo no lo estoy haciendo, pero lo vamos a hacer así para practicar el presente continuo. Ajá, conexiones que hicimos. Ajá, entonces digamos que vamos a fingir que todavía estamos haciendo eso, pero solo es para poder practicar más el presente continuo. Ok. All right. ¿Alguna otra pregunta? Okay, then. No. No worries. So in that case, what I will do right now is that I will separate you by groups. Los voy a separar por grupos. No sé si están de acuerdo que haga grupos de 5 o creen que son muchas personas y no van a alcanzar a hablar todos. Puedo hacer creo que grupos de 3 también. Bueno, vamos a hacer grupos de 3 entonces. Creo que de 3. ¿Está bien? Porque sí, si pasa algo, si se desconecta a alguien, siempre van a tener a alguien con quien practicar. ¿Ok? All right. Okay. So, if you have any questions, let me know. Ya saben, si no estoy en su grupo en ese momento, en la parte de abajo, están el símbolo de preguntita para que yo vaya a su grupo. Vamos a intentar regresar 9:05 para pasar la siguiente lista de asistencia. Okay. Okay. La foto, awesome. Teacher. Gracias, Sofía. Qué barbaridad. Gracias por acordarme. Vaya. Yo creo que va a ser el único teacher que le van a acordar. I'm sorry. All right. Please, let's turn on the cameras. Arreglémonos para la foto, please. Encendamos la camarita. Y vamos a poner esto acá. Perfect. All right. Okay, solo nos hace falta, quiero ver, Mirna. Irma. No, Mirna. Ahí está, ya le encendió la cámara. Perfect, thank you very much. Okay, awesome. So, at the count of 3, a la cuenta de 3, vamos a tomar la foto. 1, 2, 3. Vamos a ver. Perfect. Everybody looks cute. Hoy awesome. Salió Heike. Hoy sí. Sí, hoy salió. Vamos, solo déjenme guardarla. Por cualquier cosa. Y vamos a ir a practicar entonces. Como les digo, intentemos estar 9:05 para poder pasar la siguiente lista de asistencia. Tenemos más o menos media hora para practicar. Ok. Let's go ahead and practice. Hello. No sé, ¿se me escucha? Sí, sí. Empezamos. ¿Sí? Tengo. Hola, aquí estoy. Vic, no sé si está bien la pregunta, pero es what did you do today? Sí, está bien. What did you do today? Hello, tuve problemas, no sé si tomar una foto. Sí tomamos la foto, pero la podemos tomar de nuevo cuando regresemos. Ok. Gracias. ¿Cómo se dice plátano? Plátano. Plátano frito. Plátano frito. All right, that case is fried plantain. Ahí lo mandé al,
chat de Zoom. Sería plátano. Plantín. Decir torta mexicana, solo digo torta. O hay una palabra en inglés. Mexicano, ok, mexicano. Ajá, yo he escuchado, ahí quiero ver, porque digamos, la palabra torta en inglés no existe, pero puedes decir, hay personas que le dicen Mexican bread, que esté correcto, no estoy segura, pero podemos decir torta mexicana. Pues torta mexicana. Entonces, sí, le puedo hacer la pregunta a Oscar. Yes, okay. Yes. What did you do today? ¿Qué hiciste hoy? Dice. What did you do today? Ah, okay. Pero es que estaba haciendo las preguntas, las respuestas. In the morning, I am taking a shower. No. First, yes. I am eating fried plantain for the breakfast. And I am taking a shower. I am brushing my teeth. And shopping in Super Selectos. Valga la marca. lunch, I am eating chicken. I am eating sweet bread and drinking coffee. For the dinner or diner, ¿cómo es? Dinner o diner, teacher. Es dinner. Diner sí dinner. Existe, pero el diner es para un restaurante. Es como que tú digas cafetería. A diner. Okay. Con una N, se lo puede poner en el chat. A dinner. Eating pupusas. Drinking coffee. Mm-hmm. Creo que eso es todo. Eso. Ya les dije lo que puede haber hecho en la... bueno, quiero ver también... washing my clothes, ¿cómo sería? Clothes, de plural de ropa. Okay. Mm-hmm. I washing my clothes, sí, eso es todo. Eso es todo. No sé, ahora Sonia. What did you do? Okay. I am morning running. Caminé mucho. I am shopping the mercat. I am coffee con empanadas, creo que se dicen así. Yes. I am cena sería para decir cena.
Dinner. Dinner. I am dinner de pupusas de fish. De pescado. Fish. Fish. Yes. Solamente. All right then. Cool. Para si digo esto, I am working. ¿Cómo okay. es la pregunta? What did you? Wait, un momento, Oscar. Solo termino con Allison y voy contigo. Perdón, Allison. Es que vaya, si yo digo I am working, tengo que decir también lo que estuve trabajando. Solo digo estuve trabajando. Sí. Solo, pues, a menos que tú quieras decirlo. Ah. Ah, pero si no, no hay problema. I am working. Ya está bien así. Ahora sí, ok. Es que la pregunta es este, what did you do today? Es así se tiene que preguntar. What did you today? Sí, aunque no necesariamente. En este caso es válida la pregunta porque esas acciones ya finalizaron. Ajá, pero no la vamos a responder en pasado. Por ejemplo, I ate, right? Or I took a shower. Sino que para continuar practicando el presente continuo, tú la vas a responder en presente continuo. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, what did you do today? Te puedo mencionar, por ejemplo, lo que les dije de que fue a comprar el Dollar City. I am shopping at Dollar City. Pero eso pasó en la mañana, ¿verdad? Ajá. Entonces solo digo, what did you do? ¿O cómo sería, teacher? Sí. Puedes decirlo solo, what did you do? Y tú escoges cuál de todas las cosas que hiciste mencionar. Ok, entonces voy a decir. Allison, what did you do? I am. A lot of coffee. Yes. When I say, I like to drink a lot of coffee. O sea, el lot es como decir mucho café. Mm. I like the coffee sometimes. Okay. Without sugar. Mm. Yes. Okay. I am eating bread with bread with eggs. For dinner. Today I eat in the dinner. This bread and egg. I like with a sandwich. Un sándwich. Sándwich, bread with eggs. Between, ¿cómo decir? Pan con huevo, pero en medio. Teacher. Ah, le dicen spread. Se la voy a poner. Se puede servir para dos. Ah, de comida, pues es para varias cosas, pero para comida es como decir en medio o como le decimos o sea, pan con huevo. Juntado. ¿Sí? Spread. Yes, o solo puede ser bread with egg. Ajá, bread uh-huh. with egg, ok. Uh-huh. El spread, sobre todo, es para.
cuando queremos decir que le pone mantequilla. Ajá, mantequilla o mayonesa o mostaza. Mayonesa. Todos esos, como le ketchup, dicen, condimentos, creo que se dice. Sí, aderezos. Yes. Aderezos, esa es la palabra. Gracias. Yes. Thank you. You're welcome. Thank you. Por la mañana desayuné un huevo estrellado con coffee, ¿verdad? Huevo estrellado sería, no puedo decirlo, pero huevo creo que es, algo así. No, estoy confundida. No, al huevo estrellado le dicen scrambled egg. Scramble es huevo revuelto. Ahorita te digo cómo se dice. Scramble es revuelto. Han estrellado. Es que tiene su nombre. Sí, ahorita le digo. Porque scramble es... Revueltos. Ajá. Fried eggs. Huevo frito. Huevo frito. Fried eggs. Fried eggs. Fried eggs. Fried. Yes. Okay. Okay. También. Lavé, mucha ropa a mano. Hello, hello. Ahí está ya. Teacher. Hey. Teacher, mire, estábamos, bueno, yo estaba con una duda. Ahora fui a hacer unos trámites de documentos. Entonces, ¿cómo podría decir trámites de documentos o no sé? ¿Y qué documentos fueron para saber si se puede ocupar o no? Fui a solicitudes para una empresa. Me están pidiendo documentos de DUI, de NIT, todo eso. Ah, lo que piden de antecedentes penales, solvencia y todo eso. Ajá. Ok, podemos decir that I was requesting my background check. Te voy a poner aquí. No, como es presente continuo, es I am requesting my back. Esto es como, esto es exactamente eso. Estaba pidiendo mi... El background check es como cuando te investigan a ti, ¿verdad? Que te piden el DUI, el NIT, la solvencia, los antecedentes. Uh-huh. Y quiero que otra cosa más te piden. Creo que solo eso piden, ¿verdad? Sí, solo eso. Entonces, I am requesting my background check. That's correct. I am requesting my background check. Requesting, yes. En inglés, la Q-U-E no se pronuncia que, como en español, sino que es como C-U, requesting. Ah, ok. Yes. Teacher, y si te quisiera decir, o sea, documentos, pero o sea, de manera general, solo decir documento. Sí, se dice documents. Yes, no. Si es se documentos. Usaría lo mismo. O sea, sí. La... Quedaría, I am requesting my documents, right? Y puedes decir a dónde los estás pidiendo. Por ejemplo, el DUI en el DUI centro, el NIT en el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, el NIT, I am requesting my DUI at DUI centro. Yes. Sí, mire, a mí me da risa porque yo estaba pensando decir I thank him, pero es como sacar
Yes and no, but if you say that word, it's like los que lo estás agarrando. I am taking. Ah, por ejemplo, I am taking my phone. Pero yeah, también taking lo puedo utilizar, por ejemplo, que tú decís, por ejemplo, si yo llevo un perrito a la veterinaria, I am taking my dog to the veterinary, right? Estoy llevando, de llevar también, se puede utilizar el taking, llevando a mi perrito a la veterinaria. Depende del contexto, pero se puede utilizar para los dos. Bueno. Yes. Gracias. You're welcome. The teacher. Ok, sigamos pues, chicas. Y chico. Quiero ver, ¿qué otra? I am reading a bike, ¿verdad, teacher? Yes, solo que se dice riding a bike. Yes. Riding. Porque reading es como de leer, vea, es leer. Yes. Se puede confundir. Y en el caso de estar escribiendo, ¿cómo se dice? Writing, o como. Writing, como con W. Writing. Stack, writing, reading, and writing. Se parecen, tío. Se parecen los tres. Yes. Fíjate que en este caso, como se parece el sonido, tú vas a saber de qué está hablando con la siguiente información que te dé. Por ejemplo, si yo te digo, I'm reading the newspaper. Ah, está leyendo el diario. Ajá. Y I'm riding my bicycle. Ah, está montando la bicicleta. Y si yo te digo, I'm writing a note. Estoy escribiendo una nota. Está escribiendo una nota. Ajá. Bueno, José Carlos dice, I am listening. Está escuchando. Right? Y dio otra antes. I am taking dinner. Está correcto también. Yes. Yes. I am taking a shower. Yes, that's correct. ¿Cómo dijo que era leer? Reading. Reading. Ah, reading. Con E. Con E, exacto. Como que estás diciendo con E. Reading. Y el otro. Ajá. Lo voy a poner aquí. Es como que digas reading. El riding de montar una bicicleta es como que digas riding. Riding de montar sería como con A. Ajá. Ajá, como con A. Riding. Por la, la I en inglés es I. So it's riding. Ajá. Y writing, right. ¿Cómo lo podía poner? Writing. Más o menos así creo que iría la pronunciación. Writing. Escribir. Es la última que mandé. Bueno. Gracias, teacher. You're welcome. Thank you. You're welcome. Ok, bueno, sigamos pues. ¿Qué otra? No sé si Jamie tendrá otra más. Sí, usando la que Nis nos acaba de dar. I'm reading my exercise. Sí, no sé. I am dancing. Se le puede agregar in the afternoon. So, no, in this case, si decís in the afternoon. In the afternoon. Bueno, en ese caso sí, sí se puede porque no está diciendo exactamente a qué hora en la tarde, sino que puede durar toda la tarde. Yes, yes.
Pero si decimos una hora, no. Me acordé porque se supone que está pasando en este momento, ¿verdad? Exacto. Ajá. Yes. Don't worry, no se preocupe. Con práctica ya vamos a ir viendo cuál, cuándo se puede y cuándo no. Yes. Bye. I am drinking apple juice. I am learning English. Yes, correct. I brush my teeth. I am brush my teeth. Brushing. I am listening. I am? Listening music? Correct. I am listening music. I am playing the guitar or playing the guitar? Yes, I am playing the guitar. La primera es la one. Okay. Yo no toco guitarra, teacher, pero fue para practicar. Está bien, está bien. No, ni yo, pero me gusta, pero no puedo. Bien triste. Ay, yo quisiera aprender, pero es un poco difícil por los dedos, la posición. Sí, en realidad a mí me cuesta porque mis dedos son bien chiquitos. Entonces, me cuesta alcanzar las notas. Es bien triste. Yo intenté aprender también, pero no entendí. Igual el piano, no entendí. Sí, el piano es otro que mis dedos son bien chiquitos y ahí tengo que poner los dedos de una manera toda rara para que me alcancen. Así que no, mejor me di por vencida. Yes, ni modo, voy a encontrar algo que mis dedos chiquitos puedan hacer. Yes. A ver. I am. José Carlos dice, I am singing. Perfect. I am watching to the moon with my mother. Perfect. Thank you. I am traveling. All right, voy a ir a ver un grupito más y luego regresamos, ¿ok? Más o menos en 2 minutos. Ok. Ok, thank you. You're welcome. 4 years old. Hi, teacher. Hello, sorry. Antes podía entrar como ninja y no se daban cuenta y ahora todos se dan cuenta. And what's up? How are we doing? ¿Qué, cómo vamos? Good. Creo que ya no hayamos que preguntar, ya sabemos bastante. All right, then awesome. Hasta nos inventamos lo que nos quisiéramos en alguna vida hacer. Ay, qué bien. Driving a lo que me gustaría estar haciendo en alguna vida. Genial. Perfect. Deme un ejemplo de los que le gustaría estar haciendo en otra vida. Está hablando inglés, dice. Sleeping in yate. Sleeping where? In yate. That'll be awesome. Yes. Can you imagine in the middle of the ocean? En medio del océano. Da un poquito de miedo, pero sería genial. Sí, a mí sí me daría miedo. Sí. Pero me gustaría hacerlo. Yes. Muchas películas he visto y me da miedo. Yes. All right. Una cosa más y nos regresamos. ¿Qué otra cosa le gustaría estar haciendo? Driving. Traveling in the beach. Perfect. ¿Y la otra driving?
New York. That'll be cool, traveling to New York. Bueno, pero en Navidad, ¿verdad? Que esté nevando y se vea bien bonito los árboles de Navidad y todo. Bueno, por lo menos así sería mi sueño. Yeah, and Christmas. All right, then. Thank you very much, guys. In that case, let's go back para poder finalizar a tiempo a las 9. All right? Thank you. Okay. Hey, hello. Hello, right. So how was practice? I'm sorry that I couldn't be to all the groups. So ¿con quién se quedó, perdón? No, me quedé por dar una explicación ya. No, I'm Alan. Sorry. Dale, dale, dije, ¿qué pasó? No, 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 ya habíamos, ya estaba solo. Ok. Cambia lo último. Thank you, thank you. You're welcome. Thank you, Alan. Thanks, Luis. Awesome, then. Thank you very much. Well, I see... Thank you, Mirna, también. Thank you. Thank you. Thank you. All right, then. So I see a lot of improvements, and I would like to congratulate you for this. I know it's hard to learn a new language, right? Sé que es bastante difícil aprender un nuevo idioma, pero en serio que he visto su progreso. Es más, los invito a verse la primera clase, a verse esta clase más noche. All right? Uno solito no se ve el cambio para cualquier cosa que uno quiera hacer. A menos que uno hable con otras personas, las otras personas notan el cambio. Yes, así que yo con seguridad se los puedo decir. So, antes de que nos veamos, dime, Oscar. Teacher, teacher. Thank you. ¿Qué pasó? Oscar y Sofía, ¿quién quiere ir primero? Yo. No podemos hacer una carta pidiéndola para el segundo módulo. Ay, no sé. O si no, vamos a tirar piedra. Ay, hombre, mi niño. Mira qué mal llanto, dice. No. Yo creo que podemos mandar una la firma escaneada. Necesitamos. Al correo. Sí. No, ya, ahí, no se preocupe. No se preocupe, creo... Sofía, ya quedó grabado. Sí. Por favor. No se debe tirar piedras. Para que yo y lo ponga para los que siguen. Thank you. No sé qué están hablando. No sé qué están hablando, pero yo voy diciendo. Por favor, a todos los de soporte técnico, a Jason, a todos los que nos mandan WhatsApp, necesitamos a la teacher en el siguiente módulo. Sí, todos los módulos. Vamos a protestar. Sí, los demás. Ay, Carlos. Van a hacer que me ponga rojito. No, miren. Es que pasa que le vamos a quitar el trabajo a los demás, mamá. Sí. No, miren. Todos somos buenos. Okay. La cosa es que INSAFORP es los que se encargan de asignarlos a los grupos. ¿Qué tal que tengamos la suerte que nos asignen de nuevo en el siguiente? I don't know. A veces me ha pasado, por ejemplo, que doy el primero y luego nos volvemos a encontrar en preintermedio y todo eso. Así que vamos a esperar. Porque igual a mí también no me avisan ya, sino que me avisan antes de que comience el curso. Y no les digo para darle la sorpresa también. Si me deben conocer. Y si no, no está lo puede tener en sus horas. Si no, bueno, con usted le escribimos y nos pasa el link de su clase y nos vamos para ahí. Y después hay un problema con la asistencia. Pongámonos de acuerdo todos en escribir a un WhatsApp que nos envían, donde nos mandan el formulario, escribir que la queremos. Gracias. Dame la idea de hacer una PDF. Una PDF. Está bien, Irma. Está bien, le tomaremos la palabra. Y la teacher se tomará nota, dice. Sí. Me parece, hagamos eso. Bueno, gracias a todos. Y
Ay, no sé qué decirles, la verdad, se aprecia un montón. No, es que no se despide a nosotros, la tenemos que ver de nuevo. Hacer llorar. No, que no me estoy despidiendo, Falta mañana. No, pero tenemos no mañana. No, hay que perder. Aunque no, es que comenzamos. Sí, falta mañana todavía. Y falta que pasemos la asistencia ahorita, espérenme. Okay. No se vayan, no se vayan. Vamos a pasar rapidito la asistencia. So, quiero ver. Alan Urias. Present, teacher. Thank you. Alison Beatriz Rosales. Presente. Gracias. Betty Tamar Rivera. I hear, teacher. Thank you very much. Catherine Stephanie Rodríguez. Presente, teacher. Gracias. Saraí Navarro. Present, teacher. Thank you. Elizabeth Esmeralda Chávez. No. Emerlina de Los Ángeles Ramos. Present. Thank you. Erika Lisbeth Rosales. Present. Thank you. Gabriela Carolina Rivas. Presente, teacher. Gracias. Casey Joana Rivera. Presente. Gracias. Gloria Michelle Panameño. María Michelle, recuerdo haberla visto por ahí. No. Ok, pues sigamos. Vamos con Irma Yolanda. I'm here. Thank you. Jamie Dayanara Rivera. Here. Thank you. José Carlos Izcoy. Que le falta el audio. Es cierto, gracias. Katia Elizabeth Hernández. Presente. Gracias. Katia Lisbeth Aguillón. Present. Thank you. Luis Alonso Urias. Present, teacher. Thank you. Manuel Fernando Someta. Present, teacher. Gracias. Maybelline Vanessa Jovel. Maybelline. ¿Qué okay. Miriam Rocío Rendón. No, Maybelline. No, sí. Acabo de decir Maybelline. Ah, sí. Perdón. Pues. No tenga pena. Miriam Rocío Rendón. Present, teacher. Voto porque se quede. Gracias. Miriam Noemí Orellana. Uno más. Dice. Present. Thank you. No, Oscar. Gracias. Oscar Baltasar Meléndez. Presente y también sí, porque se quedó. Vamos a levantar la manito igual que en las plenarias. Gracias. Roberto Alejandro Escobar. I hear un voto más. Esto es. Sara Nicole Meyer. Dígame, dígame. Presente. Quédese con nosotros. Gracias. Sofía Ábalos. Here, teacher. Gracias. Sonia Araceli Vázquez. Present. Thank you. Walter Wilfredo Martínez. Presente. Gracias. Y Janet del Rosario Mejía. Present. Gracias. Sí, Maybelline, dígame. No, 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 si llame. No. ¿Vale? Que sí, me puedo retirar. Ya de la clase. Sí, ya estuvo. Ya le tomé la asistencia. Igual ahorita vamos a terminar. So, thank you very much, guys, for joining today. Remember that okay. We still have tomorrow. Recuerden que todavía tenemos mañana. Si vean el progreso del curso, ahorita le mando en un ratito, José Carlos, cómo va. Para los demás que quieran saber, mándenme un mensaje en privado. Y yo les mando ahí qué es lo que les hace falta. Y si no les hace falta nada, pues también les voy a avisar para los que me mandan mensaje. All right? So, thank you tomorrow, very much. Tomorrow there is cake, okay? Okay. Yes. Electrónico. Electrónico. Yes. Mañana ya vamos a ver qué hacemos. Nos vamos a poner un sombrerito o algo para celebrar. Un gran roto lo voy a querer, voy a traer yo. Un roto. Con tres leches. Vamos a llevar la propuesta a la Asamblea Legislativa. Para que sí, aquí en la pared voy a poner ahí el gran roto. Queremos a, a petición de Oscar le vamos a dar loroco. No, cosas con loroco.
No, no, pues ya no es. All right, then. Muchas okay. gracias okay. a todos. De verdad, Thank se you. Les aprecia. Y gracias. Okay. Espero verlo mañana. Cuídense, tengan okay. feliz noche, guys. Manden el mensaje, no se les olvide. Oh, ok, take care. Good night, everybody. Have a good night. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye, take care. Bye, Manuel. Bye. Teacher, don't say goodbye. Oh, see you later then. Yes, thank you.